decía que Sage le cantó un tiro al Cuau por culpa de unos calzones. Luis Roberto Alves Sage y Cuauhtémoc Blanco son dos de los más grandes ídolos y referentes de la América en la historia. Ambos dejaron su huella impresa en letras de oro en lo más profundo de las entrañas de los americanistas. Pero lo que pocos saben es que la convivencia entre ambos en un inicio no fue tan sencilla. El Cuau creció en el barrio Bravo de Tepito en un entorno familiar difícil con muchas carencias, mientras que Sage siempre tuvo todas las comodidades pues su padre fue gran figura también del fútbol mexicano con el América. Cuando Sage llegó a las Águilas, en un inicio pasó por una etapa de adaptación, en donde según contó Germán Villa en un programa de la cadena ESPN, con muy pocos compañeros se llevaba, siendo el propio Villa y el Cuau dos de los primeros con los que hizo una buena relación. A pesar de ello, Villa y el Cuau eran bastante pesaditos en el vestuario y obviamente Sage no se salvó de las bromas de este par. Germán contó que en una ocasión, mientras Sage se cambiaba en el vestidor, le lanzaron un calzón mojado al buen Sage que le impactó justo en la cabeza. ¡Guáchate esto, carnal! ¡Le voy a tirar el chón al Sage! ¡No manches, Pau! Si le tiras el calzón a ese güey, me cae, casi te dobla gacho. ¿Qué no has visto el surco que deja cada que celebra un gol de panzazo? No seas mens, hijo. Me refiero al calzón que le voy a tirar en el mero hocico. ¡Guacha! No seas manchado, mi Cuau. Ya ves que es retirado. Nos la va a hacer de pedo. No, hombre, ¿cuál de pedo ni qué nada? ¡Ahí va! ¡Carache! ¿Quién me ha lanzado este calzón extra chico a la cabeza? ¡Poja! ¿Qué pues, mi Cuau? ¿Cómo que está chico? ¡Chali! Es que ese güey cualquier calzón se le hace chico. ¿Qué no ves que él necesita rebozo para que no se le caiga el niño? ¡Ey, tú, jorobadiño! ¡Te voy a poner mi puño en tu cara! Y de verdad, bueno, en ese momento nos dio la confianza, Cuauhtémoc y a mí, la verdad, lo respetábamos, lo admirábamos. ¿Pero cuando tenían oportunidad? No, digo, se fue dando poco a poco. Se fue dando poco a poco esa confianza con y él se cambiaba enfrente de nosotros, de Cuauhtémoc para allá, y a mí me quedaba como escondido. Le voy a aventar un licrazo mojado así, enrollaba, o vendas. Sí, nudo. En la espalda, en la cabeza. Y se volteaba. ¿Qué? ¡Ey! No se puede decir en televisión, pero... Ya iba caminando otra vez. Cuello erguido. Carajo. Voy a poner mi puño en tu cara, ¿eh? Voy a poner mi puño en tu cara. Ya, bueno. Nos hacíamos los locos y... Pero ahí quedaba, ahí quedaba. Ahí quedaba. ¡Ey, no te enojes, mi Sage! ¡Mira, carnal, ya se está poniendo erizo! ¡No la chingues, hijo! ¡Ahora sí corre, porque así mi tío lo aguante! ¡No le voy a acomodar un p***azo, porque ahí sí me lo desguanza, compadre! Y pese a que ambos se mantuvieron de bromistas, poco a poco el buen Sage fue metiéndose en la dinámica de sus compañeros y de la cultura mexicana, y entendió que todo era solamente una broma entre colegas, y hoy, cada que se juntan, se parten de la risa recordando estas divertidas anécdotas de cómo comenzó la amistad entre estas leyendas americanistas. ¿Y tú, te animarías a tirarle el calzón a Sage bajo el riesgo de que te acomode un b***azo?